El siguiente programa ha sido diseñado para demostrar ejercicios simples para mejorar su salud. Asegúrese de consultar con su médico antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio. El ejercicio aeróbico es importante para todos, especialmente para la gente anciana, pero a menudo no saben dónde comenzar. Sepa cómo aquí en Cuerpo y Espíritu Aeróbicos. Hola, soy Dick Núñez, director del Departamento de Bienestar de Black Hills Wellness and Education Center. Bienvenidos a Cuerpo Espíritu Aeróbicos. El programa de hoy es especialmente para las personas de edad avanzada. Cuando más necesitamos ejercitarnos es cuando menos lo hacemos. De hecho, encontramos que menos del 10% de las personas mayores de 65 años de edad siguen un régimen de ejercicio regularmente. De 75 años, una tercera parte de los hombres y dos terceras partes de las mujeres no pueden levantar más de 10 libras. Quiere decir que no pueden cuidarse de ellos mismos. A menudo terminan en asilos de ancianos porque simplemente no pueden cuidar de sí mismos. Hace un tiempo atrás, el Centro de Rehabilitación Hebreo de Boston tomó personas entre las edades de 87 a 96 años y después de 2 meses, algunos ya habían triplicado sus fuerzas a través de un programa de ejercicio, lo que significa que pudieron cuidarse de ellos mismos. He visto personas de edad avanzada hacer cambios dramáticos. Una señora de 73 años de edad asistió a nuestro programa de bienestar y con tanto dolor que casi podía caminar. Después de 2 semanas ya estaba caminando de 6 a 10 millas al día. Bueno, creo que ya estamos listos para comenzar. Asistiéndome hoy estará una muy buena amiga de 3ABN, conocida aquí como Mama Born. Muy bien. Tome asiento. Vamos a hacer este programa sobre sillas, porque conocemos que no es fácil para muchos ancianos caminar muy fácilmente, y es por eso entonces se le hace mucho más fácil de esta manera. Hemos compartido antes y vamos a comenzar. Vamos a comenzar simplemente levantando las manos así, dando vueltas, girando, subiendo y hacia atrás, subiendo y hacia atrás. Muy bien, buscando la flexibilidad, es importante para todos y a menudo los ancianos no pueden hacer esto. Muy bien, pero Mama Born lo hace muy bien, muy bien. Vamos entonces a girar hacia el frente. Muy bien, hacia arriba y hacia el frente. Muy bien, arriba hacia el frente. Muy bien, arriba y hacia el frente. 5 veces más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora vamos a empujar las manos juntas, fuerte. Presionemos entonces subiendo sobre nuestra cabeza, así, y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. 3 veces más. Arriba, abajo. Subimos, bajamos, una vez más, arriba y abajo. Muy bien. Bien, vamos a menear las manos, relajarnos un poco. Muy bien, vamos a cruzar el brazo, estirando un poquito. Muy bien, vamos a sostener eso. 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, el otro brazo. Sostenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos entonces a sacar las manos hacia el frente y alarlos hacia atrás. Vamos a empujar hacia la silla. Sacamos entonces, extendemos los brazos, echándolo hacia atrás con los codos hasta donde podamos. Extendemos hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente. 5 veces más. 1, 2. Regresamos. Y 3. Hacia atrás, hacia el frente. 4.
hacia atrás, hacia el frente, son cinco, muy bien. Vamos a traer el brazo sobre la cabeza y vamos a alar el codo y alemos, estirando el área del hombro. Bien, sostenemos eso, 5 segundos más, 1, 2, 3, 4 y 5, el otro brazo, sostenga el codo, muy bien, vamos a sostener los 10 segundos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, vamos a relajar entonces, muy bien, ahora vamos a levantar los talones, subiendo, muy bien, para los que están en sus hogares, si usted se siente un poco difícil, pues un poco más pequeño, quizás te necesitas poner un bloque debajo de los pies para alcanzar el suelo. Ahora, esto aparentemente es algo sencillo, pero está comenzando entonces la acción rítmica en tu cuerpo para calentarlo. Entonces vamos a hacer esto 20 segundos más. Es un ejercicio muy bien o muy bueno para lo que es el Aquiles tendon o el tendón de Aquiles. 15 segundos más. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a extender ambas piernas hacia el frente. Muy bien. Quizás tienes tú que sentarte a la orilla de la silla. Muy bien. Necesitamos conseguirte una silla más bajita, ¿no? Bueno, levantando una pierna y bajamos. La otra sube y baja. Arriba. Y cambiamos. Arriba. Cambiamos. Arriba. Muy bien. Bien. Arriba, 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 arriba. Un poco más lento. No queremos cansarnos demasiado rápido. Nos queda mucho todavía, mamá. Muy bien. Un paso muy suave, subiendo y bajando. Muy bien. Un poco más lento. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Vamos a seguir unos 45 segundos más. Nos quedan 30 segundos. Muy bien, sigan adelante. Ahora, si tienes que detenerte un momentito, puedes hacerlo en su hogar. Si no, sigan adelante. 20 segundos. Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Muy bien, ahora vamos a cruzar el pie izquierdo sobre el derecho y regresamos, y el derecho sobre el izquierdo, por encima y de regreso, por encima y de regreso, encima, muy bien, regresamos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo. 15 segundos más. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Muy bien. Ahora vamos a expandir los pies y hacia adentro. Expandimos y cerramos. Expandimos, unimos.
Separamos, unimos. Hacia afuera, unidos. Hacia afuera, juntos. Hacia afuera, juntos. Hacia afuera. ¿Cómo estamos haciendo, mamá? ¿Se siente bien? Muy bien. Muy bien, sigue adelante. Muy bien, vamos a continuar 20 segundos más. Ahora nos quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a levantar los pies. Vamos a caminar así, levantando las rodillas. Vamos a estar marchando en esta silla. Muy bien. Vamos a levantar las rodillas y los pies. Es una manera modificada de nuestro segmento normal de caminar. Vamos a seguir haciéndolo. Y luego vamos a meter o a incluir un poquito de movimiento en las manos en un momento. Bueno, quiere decir que va a ser más difícil. Muy bien, ya tenemos el ritmo acá, ¿no? Vamos a continuar, entonces vamos a abrir las manos y subirlas arriba y abajo. Muy bien, arriba, abajo, arriba, abajo. Subimos, bajamos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, 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 arriba, abajo. 15 segundos, arriba. 10 segundos. Muy bien, vamos ahora a cruzar las piernas y bajamos y cambiamos de pierna. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Siga adelante. Muy bien, siempre he sido bueno cruzando mis piernas, pero no sabía que era un ejercicio. Funciona muy bien. Siga adelante. Vamos a comenzar o continuar por unos 15 segundos más. Diez. Muy bien. Vamos a continuar entonces al marcando el paso, marchando así sentados. Muy bien, para los que están en sus hogares, si eso es muy fácil, usted lo puede hacerlo sin la silla, puede ponerse en pie y continuar caminando en su paso. Lo importante es que el cuerpo siga en movimiento para que el corazón siga pompando la sangre o circulándola. Veinte segundos más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, las manos hacia afuera. Muy bien. Vamos a sostenerlas aquí unos 15 segundos.
pensarlo, vamos a comenzar a sentirlo un poco en nuestros hombros. Bien. Mientras entramos más grupos musculares para ejercitarlos, nuestro enfoque es mantenernos marcando el paso. ¿Estás bien, mamá? Muy bien. Bien. Yo también. Mis brazos son más pesados que los suyos. Nos quedan 10 segundos. Bueno, vamos a ir un poco más largo. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Vamos un poco más? Muy bien. Vamos a continuar quizás un minuto más levantando los brazos así. Ahora, para los que están en sus hogares, si tienen que bajar las manos, está bien. Nosotros vamos a tratar de ser más fuertes. 45 segundos. 40. 30. 20 segundos. ¿Lo sientes? ¿Estás bien? Muy bien, oye. Vamos a continuar entonces. Oh, vamos a ir a otro, ¿no? Óyeme. Vamos para otro minuto entonces. Bueno, ahora yo sí estoy sintiendo cansancio. Te digo, bueno, vamos a cambiarlo entonces. Muy bien. Según Mama Ford, vamos a seguir entonces un minuto más. ...45 segundos... vamos más o menos 3 minutos sosteniendo los brazos así. Nos quedan 30 segundos... nos quedan 20... 15, muy bien, estás haciendo muy bien, mamá. Muy bien, baja los brazos, sígalo marcando el paso con los pies. Oye, gracias por no decir uno más. Muy bien, vamos entonces a acelerar el paso, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Estás haciendo muy bien. Quizás marchabas muy bien en tu día, ¿no? O caminabas muy bien. Bueno, todavía estás en tus días. ¿Qué estoy hablando? Muy bien, sigue adelante. Continuar más rápido. Vamos entonces a continuar cruzando las piernas otra vez, cruzando. Muy bien, cruzando. Cruzamos. Cruzando. Cruzamos. Cruzando. Cruce. Excelente. Cruce. 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 Derecho. Bueno, perdón, te perdí el paso. Muy bien. Muy bien. Yo voy a alcanzarte. Izquierda, derecho, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cruce, 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 cruce. Cruce, cruce. Muy bien. Vamos a seguir caminando otra vez. Marcando el paso, el paso, el paso, el paso.
izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, estamos marchando hacia Sion. Siga adelante. Este paso 25 segundos más, entonces vamos a tomarlo un poco más lento después de los 25 segundos. Nos quedan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a ir un paso más lento. Muy bien. Vamos a pisar la carpeta. Estamos haciendo muy bien. Cuando se hace los cardiovasculares, es importante reducir lentamente, que entonces nuestras piernas nos ayuden a circular la sangre para no afectar tanto al corazón. Siga adelante. Vamos a intentar hacer esto durante 30 segundos más. Nos quedan 30. Muy bien. Marcando el paso. Marque el paso. El paso. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Segundos más a este paso. Muy bien, vamos a ir más lento aún, más lento, bien suave. Muy bien. Veinte segundos más. Vamos a poner el talón entonces dentro, encima de la alfombra, y solo vamos a alar hasta que se siente que está alando la parte de atrás de la pierna. ¿Siente cuando se ala la parte de atrás de la pierna? Vamos a sostenerla así, sosteniendo, sosteniendo, sosteniéndolo. 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, la otra pierna, levantando los deditos, el talón, péguelo a la alfombra y álelo hacia adentro. Debes sentir la parte de atrás del muslo comprimiéndose mientras hace esto. Sosténgalo. 15 segundos más. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a sentarnos hacia el frente, poniendo las manos a la parte afuera de las rodillas y empuje. Empuje en contra de sus rodillas mientras usted trate de abrirlas o mantenerlas abiertas. Sostenga. Debe sentir esto sobre sus pectorales y también sus caderas. Sosténgalo. Empuje. Sosténgalo. 20 segundos más. Quince, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ponga entonces las manos a la parte adentro de las rodillas. Trate de cerrar las piernas mientras empuja hacia afuera con sus hombros.
Sostenga eso, sosténgalo, sosteniendo. 45 segundos más. Debe sentirlo en sus hombros y también en la parte dentro de sus caderas. Muy bien, sosténgalo ahora. 30 segundos más. Sostenga, usted está haciendo muy bien, mamá, como siempre. 20 segundos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien. Vamos a comprimirnos hacia el frente así. Manos sobre el abdomen y entonces nos echamos hacia atrás. Hacia el frente y 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 hacia atrás. Hacia el frente, 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 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Es todo, mamá. Muchas gracias. En realidad, no hay razón por qué uno no pueda ejercitarse, aunque tenga 80 o 90 años. Hemos visto personas adquirir tremendo progreso en poco tiempo. Como puede ver, el ejercicio puede ser modificado para adaptarse a su necesidad, no importa cuál sea su impedimento. La mayor razón por la cual las personas no pueden moverse es por la inactividad. En cierta ocasión, el famoso entrenador Jack LaLanne se le hizo la siguiente pregunta: ¿le has añadido años a tu vida? Y él respondió: no sé, pero sí le añadí vida a mis años. Hagámoslo por las razones correctas. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga y hasta la próxima.